Las personas que no saben que no se me va a caer uno, tú vas a ver y lo voy a recoger del piso y lo voy a comer igual. Porque ya no creo en ningún etico. Hola, malocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. El día de hoy, como vieron en el título, vamos a estar iniciando una nueva serie en el canal de cocina. A mí me encanta la cocina, aunque lo hago muy mal. Para los que son nuevos en el canal, por favor suscríbanse, denle like al video, bienvenidos a la familia y vamos a comenzar. Como vieron en el título, vamos a estar haciendo una panetela. ¿He hecho panetelas antes? Uf, cantidad de veces. Me han quedado mal todas y cada una de las veces. Quiero hacer este intento con ustedes, este va a ser mi reivindicación. Sí, lo puedes hacer. Porque es que miren que intento hacer una panetela, pero a ver, no me quedan mal, se pueden comer. Pero mi mamá es como, eso qué cosa, ¿eh? Entonces yo quiero hacer una foto, decirle, mira, jaja, lo hice. Vamos a estar haciendo también una almíbar. Porque a ver, yo quiero hacer la panetela una cosa así a lo Berra, así a lo yo, a lo María Silvia. Con merengue y todo lo voy a hacer. Entonces, yo compré estos cangrejitos, que este es mi dulce favorito. Ay, todavía se me cae. Este es mi dulce favorito. Yo lo amo, está relleno de guayaba. Pero lo que pasa es que esto, no sé, está como que lleva 3 días ahí, parece. Y yo quiero hacer un almíbar para que esté más jugosito, más. Porque me comí uno y estaba que era unos cambolos, unas piedras. En los demás capítulos vamos a hacer muchas cosas como chiviricos, churros, cosas que yo sé hacer. Yo de cocina, de comida, en plan de esta de cocinar como tal, fatal. Pero los postres, me encanta hacerlo porque es que yo soy adicto a los postres, yo soy adicto al azúcar. ¿Tú quieres enamorarme a mí? Tráeme dulces, caramelos. El chocolate no me gusta, depende de que sea, pero bueno. Las personas que no saben que no... Se me va a caer uno, tú vas a ver, y lo voy a recoger del piso y me lo voy a comer igual. Porque ya no creo en ningún etico. Con el dulce no se juega. Antes costaba 3 pesos cada uno. Esto costaba 3 pesos. Después subió a 5. Ahora vale 7 u 8 pesos. Hay lugares que te lo encuentras incluso hasta 10 pesos, que son como 50 centavos o algo así. Yo compré 6 y me costaron 42 pesos, que viene siendo casi 2 dólares. Bueno, aquí he entrado ya en la primera contradicción, porque supuestamente eso se hace con azúcar blanca. Pero es que miren el azúcar blanca que queda. Supongo que ese es el azúcar blanca de mi casa. Entonces, el azúcar prieta es esta, que se ve amarilla. Pero entonces, esta es otra azúcar prieta, que se ve más clara. Entonces me quedo confundido porque no sé qué. Voy a tener que hacerlo con una de estas dos azúcares. Voy a coger esta que se ve más. Y discúlpenme los chefs, cocineros que estén viendo estos pasteleros, que digan, azúcar prieta en una panetela, por favor. Estamos en Cuba, hay que optimizar lo que tenemos, caballero. Además, tenemos que correr riesgos en la vida. Va a quedar bien, no se preocupe. Lo primero que vamos a hacer es, hay que hacer un merengue. Supuestamente según la receta tradicional de Google, que dice que tiene que ser así, un merengue primero. Es la receta que estoy siguiendo. Ustedes no sabían, pero esto es un dato histórico que les voy a decir aquí. A la princesa Isabel les regalaron esto por los 15 años. Es una máquina súper, súper antiquísima. Demasiado antigua. Más que la reina mismísima. Pero es buenísima, caballero. Con esto yo hago merengue cada vez que me da la gana. Entonces nos va a ser muy útil para el día de hoy. ¿Está fea? Sí. ¿Está viejísima? También. ¿Funciona? Sí. Así que no se preocupen. Lo que vamos a hacer ahora es sacar las yemas. Separar las yemas de las claras. Que esto le tengo un poco de respeto. He cometido varios errores en el pasado. Yo espero ahí que se escurra la última gota. Mami, que los huevos están carísimos. Ahora mismo estoy cogiendo 4 huevos. Y son 50 pesos. Me parece. 2 dólares por 4 huevos. Y si mi mamá se entera que estoy fumando todo esto aquí entre nosotros, es candela que yo. Mira esto. Es que yo soy especial. Yo soy única en la vida. Única. Ahora que yo me hago, que ya eché 3 huevos. ¡Cojones! Tenemos que correr riesgos en la vida. Va a quedar bien, no se preocupe. Lo siento muchísimo por la receta de Google, pero ya no puedo seguirla. Ahora tengo que hacerla a mi manera. Tengo que improvisar. Y eso es lo bueno de la vida, que te pones retos y tú tienes que aprender a improvisar con los retos, tienes que aprender a sobrellevarlos. Voy a romper el último huevo, como me gusta a mí romper huevos. Ay, estoy súper emocionado porque ustedes no saben, no les he contado, obviamente no les podía contar. Pero mañana voy a hacer un trabajo importante, como una colaboración, un video o algo así con un youtuber de aquí. No se esperan ni se imaginan quién es porque es que ni yo me lo creí. En serio, pero bueno, no puedo hablar mucho de eso, así que era un rapidito. Uy, me descuidé y se me fue. Para esta receta vamos a necesitar 4 huevos, porque ahora es que yo estoy diciendo los ingredientes. El azúcar, levadura, harina, vainilla, pero como aquí en Cuba no hay vainilla desde 1980, voy a utilizar menta. Es como un sirope que le da sabor. Más
mi toque especial, que eso no puede faltar. Yo a todo le doy mi toquecito. No se fijen en este reguero que hay ahí, que yo lo tenía todo por aquí, lo corrí para allá como que... ya, eso no se va a ver, no se va a ver. Ahora que ya batí eso un poquitico, porque obviamente eso ya no se va a hacer merengue, lo ideal es que quede como un merengue, pero no se va a hacer merengue. Le eché una pizquita de sal. Y ahora vamos a agregar la harina, que son... yo no sé si es por cada un huevo o cada dos huevos una taza de harina, no sé, algo así. Yo le voy a echar 3 tazas de harina, le eché 4 huevos, entonces le voy a echar 3 tazas de harina. Porque a mí me gusta que esté bien sustanciosa. ¿Por qué pasó esto? Oh, creo que le eché demasiada harina para tan poco huevo. Voy a tener que echarle más huevo. Ay, no. Esto parece arena. Ay, Dios mío, ¿qué he hecho ya? Voy a tomar otra decisión importante. Voy a echarle un poquito de agua porque es que de verdad que eso está demasiado, demasiado fuerte. Ay, por Dios. Y eso tiene que quedar como un agua. Y estoy haciendo una masa. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Esto me va a explotar. Espérate, que esto me va a explotar arriba. Creo que necesita otro huevo. Y ya voy por 5 huevos. Yo soy especial, yo soy único. Ay, mira, mira, no. Mira lo que hice. Ay, chico, yo me diera golpe a mí mismo. Te lo juro. Si yo fuera mi padre, yo me diera golpe. Ay, vieja. Qué puerca eres. Pinga. Tenía que caerse, claro. Miren esto. Ay, chicos. Lo que más me duele no es que esté sucio. Es que ahora perdí un huevo, caballero, que están carísimos. Y lo peor de todo es que esta mierda está durísimo todavía. Ay, qué fracaso. Déjenme ver si puedo arreglarlo de alguna manera. Me vas a dar en la cara y te voy a tirar, vieja. Voy a coger otro huevo. Van a ser ya. Tengo una pesta de huevo arriba que no les puedo explicar. Bueno, eso se escuchó raro, pero me entienden lo que quise decir. Creo que el problema es que tenía que haber cogido 8 o 9 huevos, porque estos huevos están... esto es un huevo de pollito, no de gallina. Vamos a estar claros. Miren mi dedo meñique. Y yo no tengo los dedos largos. O sea, son unos huevitos minúsculos, en serio. Otro huevo esta niña, a ver si la puedo salvar. Te me vuelves a caer y vas para la basura. ¡Suéltalo! Ay, chica, lo voy a meter. No sé cómo hacer que ella se despegue de ahí, así que yo le voy a meter agua. Ay, Dios mío. Ay. Ay, se está cogiendo velocidad. Esto mientras va a explotar. O vas a explotar, o vas a coger corriente ahí arriba de mí. Primero estaba demasiado duro, era demasiado, una cosa excesiva. Ahora está demasiado aguado, entonces le eché un poco más de harina. Ya está más consistente la cosa. Estoy quitándola de las paredes, que está que vale. Bueno, ya tengo la masa más homogénea. Le empecé a echar un poquito de canela. Solo voy a echar un poquito nada más. A mí me gusta que tenga un toque de canela. Algo así como... ya sabes. Que se siente un poquito como que... spicy, ese toquecito así a lo canela. Niña, ya era un poquito. Espérate un momento. Todavía. Ahora le voy a echar un poco de la menta. Porque ya que no tenemos vainilla. Uy, ya, que a mí no me gusta la mente, yo estoy como si esto fuera Navidad. Yo pensé que no podía estar peor la situación, pero ahora viendo esto, que está con este tono verde, no sé a qué nivel era la levadura, pero yo se la voy a echar ahora, que yo soy así de perra, a lo María Silvia. Y, ay, Dios mío, creo que le eché demasiado, esto va a llegar al infinito y más allá. Como tengo tantísima masa, voy a hacer una en la olla de presión, obviamente, como hacemos aquí en Cuba, estoy todo lleno de harina. Y la otra la voy a hacer en esta freidora que tiene mi mamá, que es una freidora de calor. Pero yo no sé si esto se puede poner ahí. No sé si eso sirve para hacer panetela.
Entonces vamos a tomar ese riesgo. Voy a hacerla de las dos maneras y vamos a ver cuál queda mejor. Decía que había que ponerla en el horno a 200 grados Celsius. Yo no sé cuánto sea 200. Aquí lo voy a poner a fuego lento. Rácata, una cosa así. Pero que le llegue. Que le llegue, pero que no la lastime. Y ahora vamos a echar nuestro engrudo Art Attack. Ya que yo soy tan único, dije, esto está demasiado, demasiado líquido, así que le eché más harina para ponerlo aquí, porque esta cosa de esa olla de vapor de mi mamá, esto tiene como huequitos, o sea, no se puede hacer una panatela así como tal, de rellenarlo ni nada de eso, porque se va a ir hacia abajo. Entonces tengo que hacer que esté duro, para yo solamente poner las tonticas y ya. Yo de verdad que no sé por qué soy así, caballero, discúlpenme, pero miren lo que yo hice. Tres tortas de la masa ahí. De la masa no, de esa cosa que yo hice. Ahora lo vamos a meter aquí. Y entonces, esta niña, ¿cómo era que andaba? Ah, es que creo que está desconectada. Va a quedar bien, no se preocupe. Lo voy a poner a 200 grados por 15 minutos y vamos a ir probando. Ya ya están dando. Entonces ya tengo la panetela y ya tengo esa cosita que hice. Ahora voy a probar a hacer unas bolitas y freírlo. Yo soy así muy que me gusta inventar. Todo me sale mal, pero igual. Ahora me falta hacer el almíbar y el merengue todavía. Ay, Dios mío, cantidad de cosas. Tengo una amiga que es suscriptora del canal que se llama Triana, que ella debe estar ahora mismo queriendo matarme porque ella es una chef súper buena y hace unos dulces y unos postres y unas comidas todo espectacular. Ella debe estar viendo esto y debe estar muriendo conmigo, en serio. Almíbar. Se lo voy a echar aquí a los... Ay, pero se lo eché viendo. Le eché un poquito de anís, porque a mí me encanta el anís. Miren la cantidad de almíbar que yo he hecho. Ya la primera fase ya está terminada, que era la del almíbar. Ahora vamos a ver cómo termina la situación, porque a esta niña ya le queda... Un minuto le queda, vamos a ver, vamos a esperar. 3, 2, 1. ¿Cómo es el cierre de la puta? Ay, niña. Ya te oí. Niña, te callas. Ay, ¿qué cosa es esto? Dios mío. 15 minutos más. A la misma temperatura. Ya la panetera está oliendo muchísimo. Repetí el proceso de ahorita con esta niña. Y ya cuando termine, ya la panetera debe estar también. Así que vamos a ver. Ya salió la segunda ronda de estas cositas. Voilà. La misma situación. Voy a meterle. Bueno, ya está. Tiene como una textura así de pan. Así que creo que ya está. Sí, ya está. Y bueno, estas cositas las freí. Estas fueron como las bolitas que hice y las freí, que se ven súper ricas y apetitosas. Las puse ahí para comer con el almíbar también. Ahora mismo estoy friendo otra. Miren esto, ay Dios mío, pero está enorme. No sé si es que está inflada o es que creció hasta ahí. Los bordes se están quemando, así que yo creo que, no sé, yo le puse el fuego bien bajito. Bueno, para mí eso es bajito. Ay Dios mío, pero sí. Huele riquísimo. Aquí tengo un pedacito de esta cosa. Vamos a ver. No, mentira. Está bueno. Pero le falta azúcar. Menos mal que hice la mermelada, el almíbar. Ahora, estas son las que freí, que la última me quedó así, que parece una araña peluda escarchada por un carro. Comiquísima. Muerta, morida. Quedó crujiente por fuera y suave por dentro, sí, esponjosita. Vean. Lo adoré. Creo que ese me quedó espectacular, me encanta, creo que va a ser mi favorito. Y si estos están iguales que es así de crujiente, va a ser muy parecido al pastel. Entonces, perfecto con la almíbar. Ahora voy a hacer el merengue rápido y enseguida regreso. La panetela quedó así. Va a quedar bien, no se preocupe. Está horrible. Va a quedar bien, no se preocupe. Toda quemada. Va a quedar bien, no se preocupe. La tuve que virar, por el otro lado sí está más bonita, déjenme ver si puedo virarla un poco. Así se ve mejor, más quemada. Pero bueno, se ve mucho mejor así. No sé por qué esta cosa no creció. Es como un pan, una torta así. Está horrible.
¡Qué perra! ¡Uy! Merengue y todo. Ustedes la ven así de grande, pero en realidad la panatela es esto. La panatela es hasta ahí, ya. Todo lo de encima es merengue. Tuve que echarle cantidad de merengue para que ella creciera, porque ella se quedó así. Literal, son dos deditos. Yo nunca voy a hacer una panatela, chica. Ya me cansé. Vamos a empezar a probar este. Este casi que me lo comí completo, es que me encantó. Este verde era un 3, le di uno a la perra. Se lo comió, he de decirlo, se lo comió, pero lo miró así como... Ve acá, puti. Aquí. Ella está aquí abajo. Como loca. Mushi. Súbete aquí. ¡Ay! Vamos a comer un pedacito. Suave. ¡Ay, qué rico! No está mal. No tiene sabor a nada. Simplemente un sabor un poquito de menta. Tenía que haberle echado más azúcar. Porque sabe como si fuera pan de menta. Así que no está nada mal. Me gustó. Están súper crujientes por fuera. Con el almíbar. Que se ve riquísima. Uy, me encanta toda esa mezcochada. Toda esa... Perdón, voy a ver si pico la panetela esta. Bueno, esta cosa, porque esto no es una panetela. Es que no se puede ni picar. Dura de roer. Más dura que un hueso. Pero miren, no soy yo. Ya. Ahí está la panetela. Ahí la tienen. Verde. Este muchachito aquí, no sé qué le pasó. Supuestamente tenía merengue en el medio. Pero nunca vi el merengue del medio. Déjenme ver si puedo armar este de por abajo. Ahí se ve un poquito mejor. Igual, horrible, pero bueno. Voy a comer un pedacito. Me la tuve que comer con la mano porque no hay forma de picarla con una cuchara, con un cuchillo. Me gustó la panetela. Creo que lo que salvó la panetela fue el merengue y la canela que le eché arriba, que le da sabor, porque la panetela no tiene sabor a nada. Entonces, como tengo el merengue súper dulce, que gracias a Dios lo hice súper, súper extremadamente dulce, le da sabor a la panetela. Entonces, la panetela sola en sí es como una torta de harina y ya. Esto es mi favorito, en serio. Estas cositas que yo hice... las adoré. Tenía que haber hecho toda la masa en eso, pero bueno, menos mal que no la boté y pude aprovecharla en eso. Pero díganme ustedes cuánto creen que le dan a esto, porque esto fue el centro de todo. Supuestamente esto era lo mejor que iba a quedar. Y no sirves, es una panetera con COVID. Ella ahora mismo está pasando por el COVID, es lo que ustedes no entienden. Por eso ella está así tan delgada, tan desabrida, tan descolorida. Por eso ella se ve tan mal. Bueno, espero que les haya gustado el video, chicos. Acuérdense que no soy repostero, espero que se hayan divertido, que se hayan entretenido. No se guíen por mi receta, por favor. Yo más nunca en la vida voy a hacer una panetela. Ya yo me llené de odio con las panetelas. No quiero ver una panetela más en mi vida, ni nadie que me diga que eso bien una panetela, porque me voy a llenar de odio. Pero bueno, no, ya es que yo me voy enfogonando. En el siguiente capítulo sí voy a cerrar, mami, porque voy a hacer chiviricos. Y los chiviricos míos son especiales. No, a ver, pero no especial en este sentido de la panetela, que yo dije que iba a ser especial mi receta. Y miren lo especial que es un especial para bien. Es una receta mejorada. Así que les va a gustar. No olviden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, darle like al video, recomendarme en los comentarios qué video quieren que les haga, cocine qué cosa, qué comida, porque no solo voy a hacer postres, quiero cocinar de todo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Va a quedar bien, no se preocupen.